Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es para mí un placer volver a presentarles desde hace unas conferencias que no lo hago a la ponente precisamente de hoy, que es una persona muy querida en el Instituto, siempre ha colaborado con nosotros desde hace mucho tiempo y todos ustedes la conocen, a Lourdes y Lourdes García y García de Consuegra, que es una especialista en muchos temas, pero principalmente en historia del arte, en joyería histórica. Bueno, lo primero es decirles buenas tardes a todo el mundo que me esté viendo y sobre todo muchísimas gracias por asistir a ver esta segunda parte de la conferencia de Tiffany's. Bueno, otra vez volvemos un poco a retomar y a darles otra vez las gracias por asistirse y conectarse a esta conferencia. Esta conferencia tiene lugar como segunda parte de una conferencia que habíamos dado previamente sobre la firma de alta joyería de Tiffany & Company. Bueno, tal y como apunté en su día cuando impartí esta conferencia, para dejar claro mejor la firma, para dejar claro la historia de la firma, en su momento yo preferí enfocar esta firma de alta joyería de dos sesiones totalmente diferentes. Por un lado, la orientada a Charles Tiffany's y por otro lado, la orientada a Louis Comfort Tiffany's. Así, de esa manera, creo que a los oyentes pues, les queda bastante más claro. Es un defecto que la gente suele tender a confundir lo mismo a ambas personas, cuando no es así. Con lo cual, haciendo un pequeño repaso y un breve repaso para las personas que no pudieron asistir a la conferencia anterior y aún las que la vieron, pues para reubicarles en lo que es la historia, Tiffany & Company, quizá todo el mundo la recuerda por la famosa película de Truman Capote de 1961, la película fue un film que se hizo basado en una novela que se había escrito en 1951. Que además la novela pues, tenía el título de por sí de la palabra Tiffany's en el propio título, ¿no? Desayuno en Tiffany's. Bueno, la firma Tiffany's no solamente se ha quedado con ese fotograma de la película en la cual vemos a la actriz Andrew Herbus comiendo un croissant de desayuno frente al escaparate de Tiffany's. Y si ustedes se dan cuenta, en su momento con la película pues era bastante notable las piezas que la firma mostraba en la película. Con lo cual, eso tiene su quid de la cuestión y con eso terminamos la conferencia de hoy. Así que empezamos y terminamos. Piezas icónicas o imágenes icónicas de Tiffany's, como no, va a ser su famoso reloj Atlas y ese mismo escaparate que le hizo famoso a la tienda gracias a la película, hoy en día le tienen igualmente en la Quinta Avenida y es el espacio buque insignia de la firma en Nueva York. Como no, otra de las cosas, aquí le tenemos. En su momento, Tiffany's es una firma que se inaugura o comienza en 1837. Es una firma que, igual que en Estados Unidos, es puntera en alta joyería, en Europa va a ser paralela, por ejemplo, a François Cartier. Cartier inaugura en 1847, con lo cual son dos firmas que van muy paralelas en la historia. El hecho de los 1837 lo pueden ver en las placas de la propia firma que tienen en la puerta de sus tiendas. Charles Tiffany, a la edad de 28 años, estamos hablando de su padre, Charles Tiffany a la edad de 28 años, pues ya montó su primera sucursal de tienda dedicada a vender objetos de papelería y etcétera, montó una sociedad con un amigo suyo, Young, por eso es por lo que podemos ver aquí de Tiffany and Young,
Y casualmente Charles Tiffany se casó en 1839 con la esposa de, con la hermana de su amigo Young, por eso es Harriet Olivia Young. Posteriormente, en 1841, los dos socios ampliaron a un tercer socio, Ellis, y por eso es por lo que aparece en todos los grabados de la época, Tiffany, Young and Ellis, relojes, objetos de platería y artículos de decoración. En 1853, Charles Lewis le compró las dos partes de la sociedad a sus socios, Young y Ellis. Y a partir de entonces es por lo que a la edad de 41 años, Charles Lewis, es cuando a partir de entonces surge el nombre de Tiffany and Company, que es como hoy en día se le conoce. Artífices de ese momento de Charles Tiffany es el color azulado de sus cajas y de sus cajas. Primeramente empezó con venta por correo, lo cual era todo un logro. Otro de los logros de Tiffany's va a ser, de Charles, va a ser la aleación de la plata de 925 milésimas. Milésimas, que se ha convertido en estándar de la aleación de la plata. Y cómo no, la montura de Tiffany, que así se llama, Tiffany Setting, que consta de 6 patas. Podemos contarlas aquí perfectamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patas. Surge esa montura por la intención tan grande que tienen en conseguir que le entre la mayor luz posible al diamante y de esa manera que la gema tenga mayor dispersión. Además, Charles Tiffany compra en 1887 los diamantes de la corona francesa en Francia. Y bueno, lo que hemos aludido anteriormente, otra de las cosas icónicas de la época de Charles Tiffany va a ser cuando manda a un amigo suyo, que hace pruebas de barcos, que le haga una imagen icónica de la firma como es un atlas sujetando un reloj. En un primer momento era de escayola, por eso le ven blanco en la imagen, y posteriormente se tuvo que pintar para ser verdoso, para asemejar que fuera bronce. Hoy por hoy son las dos cosas icónicas de Tiffany, el Tiffany and Company, que hemos aludido anteriormente, el reloj atlas en la puerta de la entrada y su clásico color azul celeste, que además tiene el número en el Pantén de los colores 1837. Igualmente, Tiffany's, Charles Tiffany's ha pasado a la historia por ser el rey de las gemas. Siempre iba buscando calidad gemológica, eso es innegable. Y además, aparte de los aspectos gemológicos y joyeros, no hay que olvidar que fue uno de los patronos que favoreció que se inaugurase y se llevase a cabo el Metropolitan Museum of Art, que se inauguró en 1892. Asimismo, también Charles Tiffany fue el artífice del que se crease la Sociedad Neoyorquina de las Bellas Artes, un poco lo similar a lo que nosotros entendemos aquí en España por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con lo cual, bueno, pues Charles Tiffany, el artífice creador de lo que es la firma, pues ya a última hora del siglo XIX, tenía una situación bastante acomodada, bastante desahogada, una firma bastante asentada dentro del mundo de la joyería, y aquí le vemos una de las últimas fotos que tiene él, que se le ve a Charles Tiffany con su mujer Henriette, y aquí vemos a su hijo Charles Tiffany, Louis Comfort Tiffany, perdón. En esta imagen vemos a un Charles Tiffany súper sonriente porque tiene en sus brazos a dos niñitas que son muy parecidas, muy iguales, y es que son las dos hijas gemelas de Charles, de Louis Comfort Tiffany y su esposa. Bueno, la primera biografía de Charles Tiffany se realiza en 1893. Fíjense, les he puesto un aumento para que vean por qué 1837 cuando la firma se inaugura y 1893. Ya en esta biografía sobre Charles Tiffany ya se apuntaba los logros que tenía como casa joyera, de alta joyería.
Charles Tiffany es una de las últimas imágenes, fallece en 1902, en 18 de febrero, y esta ya le digo que es una de las últimas imágenes a la edad de 90 años. Está enterrado en Nueva York, en el cementerio de Greenwood. Ahí le vemos perfectamente y cómo en el mismo sitio reposan tanto él junto con su esposa Harriet Olivia Young. Por eso es por lo que he hecho hincapié en cómo empieza Charles Tiffany. Bueno, una vez he aludido a lo que es la familia, porque aquí ven ustedes perfectamente a Charles Tiffany, ya de mayor, y aquí tenemos otra imagen de su hijo, Louis Comfort Tiffany, que recibe el nombre de su abuelo. Ven que son muy parecidos físicamente. Obviamente se nota la diferencia del cambio de siglo, mismamente lo pueden apreciar por el cambio de corbata y de cuello de camisa, se ve perfectamente. Louis Comfort Tiffany es el primogénito del matrimonio que hemos aludido anteriormente. El matrimonio tuvo 6 hijos. Louis Comfort, que fue el primogénito, Charles Lewis, que se llamaba entonces como su padre, el segundo hijo, Annie Olive, Louis Harriet, como su madre, Henry Charles y Barnett Young. Louis Comfort Tiffany ya nace el 18 de febrero de 1848, aquí le vemos bien jovencito, y cuando él quiere desarrollar su vida, su etapa de formación, pues es lo que les he aludido anteriormente, su padre trabajaba en una firma de joyería bastante ya desenvuelta perfectamente, entonces él pues no siente al principio gran apego hacia lo que son el campo de las joyas y el mundo de la joyería. Él es un artista, con lo cual, bueno, pues él se dedica a lo que más le gusta, es la pintura. Previamente, a partir de 1865-1866, estudia en la Armada en New Jersey y posteriormente se dedica a las bellas artes. Ingresa en la Academia Nacional de Diseño. Aquí tienen una imagen, y entonces a él lo que le gusta es pintar, ser pintor. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX, que dentro de la pintura se producen distintos cambios. En Francia es cuando está, en 1874, tiene lugar la primera exposición de los pintores impresionistas. Y por otro lado, otra de las influencias pictóricas es la influencia del orientalismo. En este caso, Louis Comfort Tiffany se decanta por el orientalismo, a él le gusta. Y bueno, un cuadro de Tiffany pintado en 1872, en el cual vemos un cual mezquita del Cairo y arquitecturas islámicas 100% junto con camellos, etc. Fíjense, luego van a salir al final de la conferencia, esta estructura que es hexagonal, islámica 100%, ya vean cómo le tiene muchísima influencia al mundo islámico en Louis Comfort. Este es otro de los cuadros, pertenece al Metropolitan Museum, es la sala de la serpiente en Tánger. Aquí ven la típica sala con los kilims islámicos, la persona que está tocando la flauta y igual el encantador de serpientes que le tienen aquí con una serpiente y otra serpiente aquí. Es tal a donde llega el fenómeno del orientalismo en Louis Comfort que le encanta la Alhambra. La Alhambra de Granada le produce le fascina. Y de hecho, pues pinta la Alhambra en diversos cuadros. Y igualmente, fíjense si es importante el cuadro, que es está ubicado en los fondos del Metropolitan Museum. No solamente esa corriente la que él contempla, sino por otra parte aquí en España nosotros también tenemos el orientalismo y van a ser pintores como Fortuny, etcétera, frente a un José de Madrazo que sigue la corriente neoclásica. Pero un Mariano Fortuny, tenemos este, por ejemplo, se titula este cuadro Marroquíes, lo tienen ustedes en el Museo Nacional del Prado, que muestra tanto en sala como en almacenes distintos cuadros de índole marroquí. Islámica.
Igual el tipo de pincelada muy suelta como lo daba Luis Confort. Además, Luis Confort, dado su facilidad para el dibujo y la pintura, como ha quedado demostrado, pues también se dedicaba a hacer diseños de interiores. Aquí tienen un dibujo hecho por él de un diseño de interior realizado en 1881, y era tal su fama como diseñador de interiores que inclusive las revistas del momento dedicadas a la decoración de interiores aludían a él. Este, concretamente, esta imagen que les acabo de poner aparecía en las primeras páginas de la publicación de Woman Handiwork in Mother Home, publicada en 1881, y como bien pueden leer, pone de interior de una habitación de un cuarto de estar, de una sala de estar, más o menos. En esta publicación, les he puesto simplemente una imagen para que vean cómo en el apartado, en la parte 3 o en el capítulo 3 dedicada a las casas modernas, pues habla de cómo se tienen que ser las estantes, los manteles, la tapicería, las puertas, los objetos japoneses, muy dados de Louis Comfort Tiffany, etc. Es por este motivo por el que es normal que Louis Comfort Tiffany también diseñe inclusive hasta muebles. Aquí tenemos una puerta plegable de un armario, fíjense el tirador y cómo pliega, cosas mobiliario que hoy en día está de lo más corriente en una casa moderna, puertas de estas de armario que se tiran y se pliegan. Realizada en 1881 y mismamente, si quieren, inclusive en mobiliario. Este es un sillón realizado en 1892 y los motivos decorativos, este motivo decorativo entrelazado recuerda a los motivos decorativos hispano-musulmanes o más bien musulmanes, porque los hay también en España como en la parte de África, etcétera, así que motivos musulmanes. Además de diseñar mobiliario, hemos apuntado que también diseña interiores, pero para todo tipo de edificios, tanto casas, iglesias, sinagogas, etc. Aquí tenemos una fotografía de muy buena calidad, 1910, fíjense en la Estrella de David, y esta es una sinagoga que está en Baltimore, y fíjense los dibujos de diseño que hace para los interiores de la sinagoga. En este caso concreto, recuerda los muros con decoración de sepia típicos musulmanes y además las lámparas típicas colgadas musulmanas, y aprovecha los motivos musulmanes, me refiero, y fíjense las puertas de madera, a pesar de ser una sinagoga judía, lo cual lo vemos aquí por los candelabros, de siete brazos. Además, él era un experto fotógrafo. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX la fotografía es una de las artes más innovadoras y más modernas, y él realiza fotografías que esas mismas fotografías luego las va a pasar a la pintura. Con lo cual, pues bueno, para él la fotografía es otro de los artes nuevos. En este momento, él es amigo de Sorolla, le va a conocer más tarde, pero los que conozcan un poco la trayectoria de Sorolla, su suegro, José del Castillo, era fotógrafo experto, y Sorolla también utilizó la fotografía para realizar muchos de sus cuadros de barcas y de paseos por la playa, etcétera, etcétera. Luis Comfort Tiffany conoce a Sorolla en 1909 porque Sorolla acude a realizar unas exposiciones a Estados Unidos, invitado por el magnate americano Huntington. Aquí le vemos en la puerta de la Hispanic Society of America de Nueva York. Y estas son las imágenes de la exposición tan multitudinaria que realizó Sorolla en la Hispanic Society. Gracias a esta exposición es cuando Luis Comfort Tiffany conoce a Sorolla. La vinculación entre Tiffany y Sorolla es muy notable, pero y a la vez muy poco conocida. Les he dicho que anteriormente se fijaran en la arquitectura musulmana que hemos visto en el cuadro pintado por Tiffany, y
fíjense en esta torre hexagonal que es, la construye Tiffany cuando él se manda a construir su propia casa. Es Laurentian Hall. Es una fotografía de 1924, es la casa que él tiene en Long Island, se la empieza a construir en 1904-1905, y aludimos a esta casa porque fíjense qué jardines tan magníficos tenía la casa era inmensa, tenía 84 habitaciones, calcule, ni un montón de acres de terreno. Fíjense en estos jardines, fíjense en estos setos, que en estos jardines manda a Sorolla que le haga un retrato. Es el retrato que tiene Sorolla de Louis Comfort Tiffany, en el cual aparece retratado en los jardines de su casa. Aquí está el mar, porque está al lado del mar, en Long Island, les he dicho. Y aparece Tiffany sentada en una silla, y como pintor que es, como todos los grandes pintores que se retratan siempre con lienzo en mano y paleta y pincel, bueno, pues aquí aparece retratado en 1911. Y esta foto es buenísima porque es el vestíbulo de su casa, de Laurentian Hall, que Louis Comfort pone el cuadro en el vestíbulo de su casa para que todo el mundo que va a visitar su casa se den cuenta que él es un pintor. Más que joyero, él es un pintor y reivindica. Volvemos otra vez, fíjense que aquí ven todavía más claro la estructura hexagonal que les he dicho anteriormente, y esta es la fachada de su casa, de Laurentian Hall. Aquí la tienen, perfectamente, pueden hacerse una idea lo grande que es la estancia, y como ven en la estancia, ya les digo, tiene 84 habitaciones, tiene diversas construcciones que pueden ver, esta es la casa de la familiar, y tiene diversas construcciones porque en una de ellas él puso una escuela de artistas y se dedicaba a enseñar y etcétera. Para esta casa él diseñó una capilla, y esta capilla que la vemos en una fotografía de la casa, fíjense cómo aquí tenemos unas columnas y pueden ver los brillitos de las columnas porque las columnas están hechas en mosaico, que fue una de las técnicas de Louis Comfort Tiffany. Y además, esta capilla él la hace realmente para la exposición colombina que tiene lugar en 1893 para conmemorar el descubrimiento de América por Colón en 1492. Es una exposición que se hace en la ciudad de Chicago y participan 54 países. De todos los países se hacen un total de 250 arquitecturas efímeras, 250 arquitecturas fingidas de pabellones, y para esta exposición es para la cual inclusive Tiffany hace un pabellón. Y en este pabellón, si se dan cuenta, muy islámico, aquí tienen arcos de herradura islámicos. Para este pabellón, estos son arcos de medio punto normales, los del otro lado se le ve como el énfasis es de herradura. Para este pabellón es para donde Tiffany and Company hace, además de presentar diversos objetos de plata, decorativos y etcétera, también hace la capilla que hemos visto. Hoy por hoy la capilla puede ser vista por Hosmer Morse Museum, que está en el estado de Florida, en la ciudad de Winter Park, y es uno de los museos que mayor colección tiene de piezas de Louis Comfort Tiffany. Vamos, ya más o menos hemos dado unas pequeñas cómo es el perfil de Louis Comfort Tiffany. Louis Comfort Tiffany empezó con la industria del vidrio, empezando a trabajar en los invernaderos de Brooklyn en 1874, 1875, etc. Y posteriormente se va a asociar con unos amigos y se va a dedicar a producir objetos decorativos en vidrio. Con estos amigos va a montar la sociedad Louis Comfort Tiffany and Associated American Artists. Aquí tienen uno de los diseños para, pieza de una chimenea, para frontal de una chimenea, y que está en manos del Metropolitan Museum.
Posteriormente, en 1880, pues Luis Comfort Tiffany decide romper la sociedad y decide montar la sociedad por su nombre a él solo. Es entonces cuando Tiffany monta la Tiffany Glass Company, porque bueno, se da cuenta que él prefiere tratar más el tema del vidrio y experimentar más con el vidrio a su manera y hacer innovaciones. Si se dan cuenta, en el techo del edificio, el edificio es entero de él, ya aparece Tiffany Glass, ahí se ve un poquito el glass, Tiffany Glass, glass decorating objetos decorativos. Ya en esa época él empieza a realizar innovaciones de lámparas. Porque previamente él ha conocido a Thomas Edison, y Thomas Edison inventa la bombilla en 1879 para, y entonces pues va junto con Edison a inaugurar al Liceo de Broadway. Y les encanta cómo está todo ello iluminado. Entonces, Tiffany llega a la conclusión de que uniendo la luz eléctrica de las bombillas de Edison, que son transparentes y para que no sean vistas, para que no queden tan feo el filamento a la vista, él decide empezar a fabricar pantallas de vidrio y hacer lámparas. Eso es el inicio de las lámparas famosas de Tiffany. Bueno, la Tiffany Glass Company empieza con el tema de las lámparas y rápidamente tiene un éxito tremendo. De hecho, todo aporte documental de ese momento es muy difícil de conseguir y estas imágenes que les pongo a continuación son de un valor pues, bastante considerable. Son imágenes del interior de la fábrica de la Tiffany Glass Company, en la cual ustedes pueden apreciar el volumen de gente que ya le trabajaba. Vemos perfectamente en esta otra imagen cómo se dedican a hacer lámparas a base de trocitos de vidrio. Aquí les he puesto una imagen cómo es una recomposición una lámpara fechada en 1899 de Tiffany, auténtica, o sea, no es una reproducción, es una lámpara auténtica. Y como ya les he dicho, que la mayor colección de objetos de Luis Comfort Tiffany dedicada al vidrio la podemos observar en el Hotchkiss More Museum en Florida. Esto son los moldes, que los moldes se veían perfectamente aquí. En esta imagen anterior retrocedemos y pueden ver cómo están haciendo la lámpara los artesanos. Aquí tienen más lámparas y los objetos que utilizaban para hacerla, los cortadores, etc. Aquí se aprecia perfectamente los utensilios, los trocitos de vidrio, los tipos de vidrio, que luego veremos más adelante. Y la lámina de cobre, por eso la vemos a la anaranjada, es una lámina de cobre que ellos utilizaban sobre los cuales ponían los trocitos de cristal. En ese momento no solamente hacían lámparas, también Tiffany se dedicó a experimentar con todo tipo de objetos que pudiera hacer en vidrio. En este caso concreto tenemos un jarrón, va a ser muy típico en Tiffany este formato de jarroncitos. E inclusive los mosaicos, que es lo que les he apuntado anteriormente con la imagen de su casa, con esas columnas recubiertas de mosaico. Él, si se dan cuenta, con las teselas lo que hace es reproducir los mosaicos romanos, del Imperio Romano, y además juega con su facilidad para el dibujo, porque su trayectoria, su antecedente es la pintura. Con lo cual pone mosaicos normales y además hace lo que es una escena decorativa, como si la estuviera haciendo en un óleo sobre el lienzo. Posteriormente, en 1900, cambia el nombre de la compañía y entonces, para no centrarse solamente en lo que son lámparas, la cambia el nombre y decide ponerla Tiffany Studios. Ya no se llama Glass Company, Tiffany Studios. Y entonces, de esa manera, abre el abanico a otro marco de posibilidades mucho más grande que no son solamente las clásicas lámparas. Aquí se ven perfectamente, pueden ver las lámparas puestas, ya realizadas,
y cómo, pues total, nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 artesanos en una sola imagen. Y miren qué bien ven aquí los utensilios, aquí ven los cuadradillos donde ven, van poniendo los distintos tipos de vidrio a emplear. El almacén de la Tiffany Studios, donde vemos todas las pantallas ya realizadas y listas para ponerlas el pie, etcétera, que también el pie era, o es otra obra de arte. Y son este formato de lámparas que ya están en principios del siglo XX, por ejemplo. Son lámparas cuyas pantallas suelen representar paisajes, sobre todo vegetales, nada de motivos decorativos geométricos, me refiero, pocas de ellas. Son de líneas suaves, muy sinuosas, estamos en principios del siglo XX, les recuerdo, es el Art Nouveau. Estados Unidos se va a llamar estilo modernista, perdón, en Estados Unidos se va a llamar Liberty. Con lo cual vemos pues hasta para los pies van a ser líneas muy sinuosas, etcétera. Igualmente, líneas muy abombadas, aquí tenemos otra, este es del Metropolitan. Igualmente otro del Metropolitan, lámpara a base de pavos reales. Los pavos reales también han sido una constante en, con motivos decorativos, como bien hemos visto anteriormente en, los mosa- en el mosaico. Las clásicas manchas decorativas, redondas, verdosas, fuertes, con azules, que tienen todos los pavos reales en su cola. Además de lámparas van a hacer objetos decorativos, como por ejemplo este es un espejo donde va a combinar, aquí tiene el cobre, por eso le ve, cobre oxidado, por eso por un lado es cobre anaranjado y la pátina verdosa que da el óxido en el cobre, y si se dan cuenta son los mismos motivos decorativos de colas de pavos reales. Perfectamente. Y ese color azulado turquesa de las colas de los pavos reales. Esta es concretamente otra imagen muy buena de los talleres de vidrio de la Tiffany Studios, y vemos cómo aquí todos ellos están en fila india, todos los artesanos, y lo que están es cortando y puliendo trozos de vidrio. Es decir, primeramente hacen las planchas de vidrio, esas planchas de vidrio se tienen que trocear, y una vez que se trocean, ese vidrio que está vasto pasa a ser pulido y cortado. Básicamente es el mismo procedimiento que se hace en el tallado de las gemas. En el tallado de las gemas se hace primeramente se llama un bruting y luego un polishing. O sea, es un cortado y luego un tallado y pulido. Aquí vemos perfectamente en la sala del taller y cómo están ensamblando ventanas. Vemos aquí los paneles. Aquí van a ver, que esto lo vamos a ver posteriormente, ventanas, un arco trilobulado, un arco trilobulado de cuatro huecos. Esto es una ventana. Y de esta época, eso es súper importante, los diseños. Aquí vemos cómo él es pintor, los orígenes de Tiffany como pintor, vemos cómo en sus diseños él decora perfectamente todos sus diseños. O sea, los diseños van a tener dos partes. Una parte artística, que yo la defiendo tremendo, porque yo siempre he considerado que los diseños son cual un cuadro, con lo cual podemos ver que es como un cuadro totalmente, es una vitrina para una iglesia. Y después, una vez que concibe el diseño artístico, ese diseño artístico pasa a ser un diseño más racional, en el cual la vitrina se pasa a cuadricular, y entonces todos los cuadricos, la cuadrícula, pasan a tener un número para cual darles el determinado color. Aquí ven perfectamente como aparece el nombre de Tiffany Studios Nueva York. Esto le lleva a hacer todo tipo de vidrieras. Sobre todo trabaja muchísimo para iglesias, sinagogas, grandes edificios, haciéndoles los ventanales, palacios, más que palacio, mansiones para los magnates americanos de principios del siglo XX y los banqueros americanos. Con lo cual, miren este diseño,
en el cual, que es para un diseño eclesiástico, vemos perfectamente el diseño perfectamente concebido. Aquí vemos, en esta foto que están los artesanos, vemos cómo ellos tienen los diseños a modo de cartón para elegir los tipos y cortar entonces los trocitos de cristal que necesitan. Aquí ven los utensilios, los compases para medir, las reglas, los cortadores, las tenazas, etc. Y una vez que tienen hechos y cortados los trocitos de vidrio, pasan a montar la vidriera. Esta foto es del taller suyo, en el cual tienen los cartones, como se hace con los tapices. Los tapices, se trabaja el tapiz por un lado y el cartón por detrás, y aquí están haciendo lo mismo, básicamente. No exactamente el mismo procedimiento, no trabajan teniendo el cartón detrás, sino mirando una foto. Y esto es lo que se consigue al final. Se consigue tener el vidrio, casi la vidriera hecha, siguiendo los esquemas que tienen en la mesa con la numeración de los vidrios, etcétera, que se han asignado. Y esto es lo que el trabajo final. Son vidrieras de una calidad espectacular. Fíjense, esta es la iglesia que hemos hablado anteriormente. Les he puesto esta imagen para que vean un primer plano. En un primer plano, solamente en un vidrio, solamente me refiero, fíjense como aquí, porque ven que no hay, esto no es como los esmaltes Cloisonné, que están tabicados, con lo cual se pueden apartar y separar los diferentes colores, no, es un solo vidrio plano, y en un solo vidrio plano él tiene tal maestría con la técnica del vidrio que es capaz de darle el sombreado y hasta inclusive el volumen. O sea, si nosotros tocáramos este vidrio, veríamos que es plano, no sobresale la nariz, ni los dedos, ni las orejas, ni nada por el estilo. Fíjense, es un segundo plano, y en este segundo plano aquí se ven ya los pliegues, porque él hace vidrio con texturas, hace vidrio con distintas tonalidades y vidrio con texturas. Aquí se aprecia perfectamente el vidrio texturizado, y aquí sí que se puede apreciar perfectamente los pliegues de la túnica, y eso sí que sobresalen del vidrio. Fíjense qué maestría, gracias al sombreado, para hacer la falange de los dedos del pie. Y aquí sí que es un vidrio que sí que está tabicado con plomo para hacer la diferencia de que no se mezclaran los colores. Esta es la parte superior, la cual se ve un poco como lo que hemos aludido anteriormente, un arco trilobulado de la misma vitrina. Y bueno, igual que tiene vitrinas religiosas de índole para iglesias y etcétera, de índole religioso, también tiene vitrinas profanas, civiles, y este es un paisaje de tres paneles realizado en 1905 en el Fine Arts de Houston, y fíjense qué intensidad es tan grande con el azul, el verde, los árboles, el color marrón. Fíjense cómo volvemos a las mismas que hemos visto en la cara del santo. Es una sola pieza y miren cómo se ven las distintas tonalidades del vidrio. Este es otro paisaje del Fine Arts de Houston. Otra vez, fíjense, es muy característico. Las vidrieras para ventanales, por eso lo ponen aquí para que entiendan que es la ventana de esa manera. Pero fíjense cómo se muestran en los museos. Hoy en día son piezas exclusivas de los mejores museos. Sobre todo en Estados Unidos es sumamente apreciado y valorado. Los mejores museos, Boston, Nueva York, etcétera, tienen piezas de él. Aquí pueden ver el mismo, cómo está expuesto con luz por la parte interior, retroiluminada la vitrina para que luzcan sus colores. Y aquí ven la cartela del museo. En el Fine Arts de Houston. Este es otro, este está en el Metropolitan igualmente, y fíjense aquí la forma de exponer con luz retroiluminado y aquí sin luz, con lo cual obviamente pues las piezas ganan más. Aquí tienen la cartela del museo. Louis Comfort Tiffany es una cosa que no mucha gente sabe, contrataba mujeres. En este caso es el de Clara Driscoll, era la jefa de su equipo de diseño.
diseñadores y Clara, lo único que ponía un par de condiciones, ponía como condición que no se casaran, que tenían que ser solteras y en el caso de casarse tenían que abandonar la empresa. Eso mismo le pasó a Clara Driscoll, ella se casó dos veces y dos veces se casó una primera vez, tuvo que abandonar la empresa, se quedó viuda, se volvió, entonces al ser viuda se volvió a incorporar a la empresa y luego se volvió a casar por segunda vez, con lo cual se tuvo que volver a retirar y su segundo marido falleció en extrañas circunstancias, con lo cual al quedarse viuda otra vez que volvió otra vez a incorporarse. Clara Driscoll, aquí la vemos, con uno de los operarios, pero ella era la directora, la directora del departamento de diseño. Fíjense cómo tiene encima de la mesa estos jarrones con los cuales hemos aludido anteriormente al principio. Aquí tiene lámparas, etcétera. Clara Driscoll en su momento llegó a tener una nómina y a cobrar más que uno de los grandes artistas que trabajaban para Louis Comfort Tiffany. Con lo cual, no ha sido muy famosa, pero Tiffany sí que pagaba bien en ese sentido. No por ser mujer la iba a pagar de menos, me refiero. Fíjense si será que él confiaba en el trabajo de las mujeres, que tenía un equipo de más de 35 mujeres. Estas jarrones que les digo son estos, por ejemplo, de este estilo que les he aludido anteriormente. Aquí tenemos a Clara Driscoll con el equipo de algunas de las mujeres y si se dan cuenta por la vestimenta se dan perfectamente que está vestida al estilo Belle Époque finales, es decir, finales del siglo XIX. Aquí todas ellas como trabajadoras y podemos contar en la foto que hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mujeres. Ya les he dicho anteriormente que el equipo constaba de 35 mujeres. Nos constan en los archivos de Tiffany's cómo ha quedado los bocetos de los diseños, es decir, aquí vemos el boceto de una peana para una lámpara, aquí vemos el boceto de un reloj, del equipo de mujeres me refiero, y luego como estos bocetos, fíjense en esta lámpara, en este pie, estos bocetos pasaron luego a ser, esto es un diseño, esto no es un pie, de hecho, esto es un diseño, lo que ustedes están viendo que parece que brilla el metal y todo, es un pie. Es un diseño de ellos. Aquí tienen otro diseño y además en los diseños podemos ver cómo, aunque no figure el nombre de las diseñadoras y de las artífices, fíjense cómo sí lo que figura es la persona que encarga el diseño. Lámpara para Miss Perkins por Tiffany Studios. Sketch boceto número 8, no, boceto número 1956 a escala tal. Muchas de las lámparas que hoy en día vemos y atribuimos a Tiffany's están hechas por Clara Driscoll y su equipo. Esta concretamente es la lámpara Narciso y son todas estas lámparas de motivos vegetales, de colores sinuosos, pero a la vez colores pasteles, pero a la vez colores muy llamativos. Clara Driscoll es la artífice e inventora de la característica, la imagen de la libélula de Tiffany. Igualmente son estas lámparas bajitas, achaparraditas, con pies muy, muy robustos, muy voluminosos, Y los tipos un poco ya más o menos hemos situado, un poco la trayectoria de Tiffany's. Tiffany's va a tener distintos tipos de vidrio, porque es un innovador, con lo cual va a innovar y además va a patentar el vidrio alfabril, aquí le tienen. Es un vidrio cuasi iridiscente, que no opalescente, son distintos en gemología. Cuando hablamos de que una gema es iridiscente, es distinto del efecto óptico de una gema opalescente. Una gema iridiscente es aquella que tiene el efecto óptico de la iridiscencia, que es el de las perlas. Por eso siempre decimos que las perlas tienen cierto oriente, etcétera, iridiscente. Si se dan cuenta, es muy similar a una perla, este brillo nacarado. Por otro lado,
vamos a tener el vidrio opalescente, que sería casi como este efecto, pero más adelante le veremos más detalladamente. Este es el vidrio serpentina que él llama Tiffany, que si se dan cuenta es que es un vidrio que va con pequeños hilitos negros, por eso serpentina, que son como serpientes, ahí viene, que son pequeños hilitos negros que él hace de vidrio muy fino, que luego adosa a la superficie del vidrio. Luego vamos a tener el vidrio de fractura, ahí falta una R, que es como si fuera vidrio craqueado, por así decirlo. Entonces lo consigue metiendo entre las capas, distintas capas de vidrio, a lo cual pues le mete trocitos de vidrio. Luego vamos a tener el vidrio serpentina con fractura. Si se dan cuenta, este es el vidrio de fractura normal, pero a la vez tiene los hilitos que acabamos de decir aquí arriba. Y luego tiene el vidrio texturizado que he aludido anteriormente, que este en este caso es vidrio ondulado. Muy bien, este es el vidrio opalescente que les he dicho anteriormente, una vista un poquito general, pero miren aquí cómo tienen un primer plano del mismo, y esto se le llama vidrio opalescente porque parece, es como el ópalo, aquí lo tienen muy claro, más se asemeja a los colores del ópalo, que nada tiene que ver con un vidrio iridiscente, nada que ver, esto es como un ópalo, en azules verdosos, y otra cosa es el vidrio iridiscente. Con la mezcla de los distintos tipos de vidrio que tiene, que él descubre, es por lo que Louis Comfort Tiffany consigue aportar que sus paneles vitrales, vidrieras, etcétera, pues parezcan que sean un cuadro con las distintas tonalidades, las distintas sombras, les consigue dar perspectiva, aquí lo ven perfectamente, las flores que tengan esos colores tan intensos, etcétera, ¿no? Consigue además no solamente hacer paisajes como si fuera un cuadro, es que consigue además formar escenas pictóricas a través del vidrio. Este es un paisaje de pájaros con una pecera y fíjense cómo consigue dar la sensación del agua, la transparencia del agua, aquí a través de ello, de los distintos tipos de vidrio que él utiliza, y el celaje del cielo lo todas sus vidrieras van firmadas por él, Louis Comfort Tiffany, en una esquina, New York. Hoy en día, tanto museos como edificios, los museos albergan vidrieras como piezas espectaculares y edificios albergan vidrieras in situ, en sus estados para donde fueron concebidas. Una de las más espectaculares es la llamada cortina, cortina porque es como una cortina, pero se la conoce con el nombre de la cortina del Palacio de Bellas Artes. Fíjense que es una cortina, me refiero, es espectacular de grande, tiene 256 cuadrículas aquí, pesa 22 toneladas y si se dan cuenta es como si fuera un cuadro, un panel, por eso se les llama cortinas, porque son paneles en la pared, unas veces en las paredes, otras veces en otro caso. Fíjense que esto reproduce un paisaje con una montaña, con un valle, los árboles, etc. Esto es espectacular de ver. Y fíjense lo que es un telón de un teatro, del Teatro del Palacio de Bellas Artes de México. Es espectacular, espectacular. Se ve, el teatro lo muestra, es una de las visitas turísticas y además el teatro lo muestra a los turistas gratis, no hay que pagar para entrar a verlo, me refiero. Pesa 22 toneladas, como les he aludido anteriormente, y es una cortina que le piden hacer en 1910 a Louis Comfort Tiffany porque ellos tienen miedo de que la cortina del telón del teatro se prenda. Entonces prefieren que sea una cortina que no se prenda, entonces no es de tela, obviamente, tiene dos caras, tiene dos capas, tiene una capa exterior que es donde está el paisaje y una capa interior que es una lámina entera de zinc, es impresionante la belleza. Bueno, estamos hablando ya a principios del siglo XX, con lo cual Tiffany y compañía
pues me refiero a todo su taller de diseñadores, trabajan sobre todo estas líneas sinuosas de motivos vegetales, líneas curvas, fíjense los motivos de la naturaleza, las flores, etcétera. Y fíjense en este primer plano que les he puesto, estas líneas de las hojas tan ondulantes, tan suaves, sinuosas, verde además, verde en la naturaleza, me refiero. Pues estos conceptos que él coge de la naturaleza como fuente de inspiración los va a plasmar en no solamente lámparas, los va a plasmar también en objetos decorativos. Aquí ven perfectamente cómo combina la naturaleza de vegetal con la naturaleza animal. Es un jarrón con líneas suaves, sinuosas, onduladas y asemeja la cola de un pavo real, que tanto les he aludido anteriormente. Perfecto, o sea, es de una belleza increíble. Lámparas. Las lámparas, ya les he aludido a la lámpara de motivos de libélula, diseñada por Clara Driscoll. Las lámparas típica, lámpara de libélula, lámpara de flor de hojas de loto. Aquí fíjense cómo no es lisa, aquí lo pueden ver perfectamente, las líneas que van ondulantes, aunque con ángulo, ángulo agudo. Aquí vamos a tener la lámpara de laburnum. Y aquí es otra de las lámparas en el Moss Museum. Y un inciso, lo que quiero apuntarles es que la tipología de las lámparas se estudia conforme a su borde. Entonces, vamos a tener lámparas de borde liso, como es este caso, bordes lisos, lámparas cónicas y de borde liso. Y siempre empiezan por las lámparas de techo, por eso es por lo que hemos visto al principio esas lámparas que se hacen en un molde y son siempre de techo. Posteriormente, ¿ves? Las lámparas ya no son de borde liso. Y posteriormente esas lámparas que empiezan siendo de techo pasan a ser lámparas de pie de mesa y además luego las hacen de pie de suelo. Hoy en día las lámparas de Tiffany son sumamente apreciadas en Estados Unidos, sumamente. Para ellos es un icono del arte americano, pero les he puesto esta imagen, aunque no tiene una definición muy buena, pero lo que quiero que vean es, yo que me dedico a museos, lo que quiero que vean es el montaje. Yo soy profesora y siempre les insisto a mis alumnos que se fijen cuando van a una sala de exposiciones en el montaje cuenta lo que les quiere mostrar. Fíjense en esta sala cómo están las lámparas que apenas lucen. Y ahora nos vamos a ir entonces al Museo de la Asociación Histórica de Nueva York, que es otra de las instituciones que más piezas alberga, sobre todo de lámparas. Fíjense qué forma de exponer tan distinta. En oscuro, además, casi todos exentos para que puedan ser vistos. Fíjense aquí cómo esta mesa, que son lámparas de pie y también de sobremesa, pueden ser vistas 360 grados. La comunicación vertical entre ambas plantas se hace toda de forma transparente para que no quite la visión, y que lo que más destaque en un campo oscuro son el colorido tan intenso de las lámparas, de las pantallas. Es espectacular. Miren, esto, fíjense en estas lámparas, esta visión es este plano detallado, este primer plano, para que vean qué bien se les ve las distintas tonalidades de los pétalos de las flores. Aquí igual, y aquí fíjense cómo pueden ver las famosas vidrieras de Tiffany, que hemos apuntado al principio. Lo que he querido hacer es un pequeño apunte. Fíjense cómo aquí ya estas son las clásicas cónicas de borde liso y estas son las poligonales, de pantalla poligonal. El museo además rinde tributo a el equipo de las chicas, así se llamaba, el Tiffany Girls. Fíjense las lámparas hechas por ellas y en la vitrina dedicada a ellas es la foto que les he puesto anteriormente de Clara Driscoll con su equipo que dirigía. Aquí las ven todas ellas, las lámparas, y este es otro de ellos y aquí tiene como fondo la imagen que también les he puesto de Clara Driscoll.
con lámparas firmadas por ella misma. Anteriormente les han, como hemos empezado la conferencia, sobre la casa, la de Laurenton Hall, y con el cuadro que de índole islámica, fíjense cual si fuera lo que aparecía en el cuadro. Esta es la fachada de la casa con una fuente y unos jardines espectaculares, que es donde le pide a Sorolla que sea retratado, que es el cuadro que hemos visto anteriormente. Anteriormente lo que hemos visto ha sido este hall, el interior de este hall. Fíjense la parte posterior del Laurenton Hall. Por aquí se lo pongo a propósito, porque fíjense las vidrinas, las ventanales tan grandes que tenía hecho, ahí lo ven perfectamente, aquí lo ven perfectamente, y es que visto desde dentro, miren cómo era el interior de su casa. El interior de su casa sí que era un auténtico museo donde Luis Conforti Fani ponía en práctica todos los avances, fíjense, de vitrinas y vidrieras, que él hacía que se iluminaran con la luz natural de la que venía del exterior. Y bueno, no les he querido aburrir con más y más fotos del interior, porque bueno, lámparas a un montón, jarrones, más de lo mismo, mobiliario diseñado por él mismo. Fíjense esta silla, qué curioso, esta silla de esquina, es curiosísima. Fíjense además en la fachada, por eso les insisto siempre en este punto de referencia del edificio, la torre. Fíjense en los arcos polilobulados de la arquitectura islámica. Igualmente estos son arcos islámicos perfectamente visibles, con columnas finas y alargadas. Esta es la fachada. Ustedes aquí, pues entiendo que no pueden ver gran cosa porque el dibujo es en blanco y la foto se hace en blanco y negro, a pesar de que tiene una calidad excepcional. Laurenton Hall terminó incendiándose, se derribó, con lo cual fue comprada por otras personas que decidieron derribarla para coger lo que es el solar, el terreno. Gracias a que hoy por hoy ustedes pueden ver esa fachada, mírenla perfectamente, en la cual todavía tenemos algunas, no es la misma fachada, fíjense, porque aquí la parte exterior era la entrada de la casa, y hoy por hoy ustedes pueden verlo en el Metropolitan Museum of Art, que se consiguieron rescatar lo más posible, fíjense estos capiteles, que aquí en la foto no se aprecian, y fíjense qué bien lo pueden ver, que son esmaltados y de vidrio, estos son teselas de vidrio, hablamos del mosaico, y aquí, cómo no, sus vitrinas, sus vidrieras de Tiffany y las lámparas, esa no falla. El Metropolitan Museum decidió dedicar un área específica del museo, dedicársela a Luis Conforti Fani, aquí la ven, invirtió más de 10 millones de dólares en hacerlo, es espectacular, y aquí una vista más general, lo pueden ver, el estanque que hemos visto anteriormente y la entrada. Para, obviamente aquí tienen más vidrieras de Tiffany. Eso nos lleva a que en el 2006 el Metropolitan Museum realizó una exposición temporal dedicada a la casa de Tiffany, el Laurenton Hall. Este es el catálogo, Luis Conforti Tiffany and Laurenton Hall, an artist country estate, un artista de estado. Y bueno, a finales de, ya estamos entonces, vamos a unirlo con su padre, Charles Tiffany, como hemos dicho anteriormente, fallece en 1902, y cuando él fallece, es decir, todo ese momento hasta 1902, Luis Conforti Tiffany se dedicó a sus vidrieras, a su cristal, a sus objetos decorativos, pero una vez que fallece su padre a principios del siglo XX lo que está haciendo es este tipo de joyería, joyería Belle Époque, joyería en platino. Esta es una pieza de platino y diamante con estilo guirnaldas, le llamamos estilo guirnaldas porque parecen guirnaldas de flores, y esta es una joyería muy muy característica de Cartier. Esta es una pieza, quiero apuntar, de Charles Tiffany, que la pueden ustedes ver en el Museo de Cleveland en Estados Unidos, es platino. Pero este estilo guirnaldas,
es el mismo estilo Maldas característico de finales del siglo XIX, principios del XX, que es ese primer estilo de la alta joyería de Cartier. Esta vitrina es de Cartier con broches de cintura de Cartier. Esta foto pertenece a la exposición última que ha tenido Cartier en el Museo de Artes Decorativas de París, Cartier y el arte islámico, precisamente. Y una vez que fallece, toma las riendas de Tiffany's su hijo, Louis Comfort. Louis Comfort entonces pasa a ser nombrado director de la firma y sobre todo director del departamento decorativo, artístico. En ese momento ya trabajaba para ellos el gemólogo Frederic Kuntz, que en época de Charles Comfort Tiffany fue el que se dedicó a estudiar durante un año el famoso diamante amarillo en talla cojín, el Tiffany Diamond, el diamante amarillo que le estudió, que tiene 82 facetas de este diamante, luego lo convirtió él en este tallado. Y George Kuntz, en época ya de Louis Comfort Tiffany, pues descubre la pintura luminiscente, que ya aludimos a ello en la anterior conferencia, y los relojes de Tiffany decide pintarlos con pintura luminiscente para que las agujas se vean de noche. En época de Louis Comfort Tiffany, Kuntz descubre un mineral nuevo, que recibe entonces el nombre de kunzita, y posteriormente va a descubrir un berilo rosa que, en honor a la firma en banqueros JP Morgan, la nombra morganita. La kunzita y la morganita se parecen un poco, pero son una especie mineral es totalmente distinto. O una morganita es un berilo rosa, por eso muchas veces la llaman la esmeralda rosa. La esmeralda es un berilo verde. Una vez que Louis Comfort Tiffany ya es partícipe de la firma porque su padre ha fallecido, pues estamos hablando de principios del siglo XX, y él, que viene experimentando de las técnicas del vidrio, lo que ya no quiere es ese estilo artístico de joyas Belle Époque. Él cambia el formato y son joyas Art Nouveau. Pero Art Nouveau, que en este caso será el Art Nouveau es en Europa, en este caso será en joyería de estilo Liberty, y miren cómo introduce los motivos decorativos que él ha estado plasmando en las lámparas, como es el motivo de la libélula. Estos motivos decorativos, porque no son ópalos, no se confundan, esto es vidrio, son esmaltes, que lo que hace es, siguiendo la técnica del vidrio, porque bueno, no dejan de ser los esmaltes polvos vidriados. Aquí lo vemos con olivinos y las alas de la libélula, perfecto, perfecto. Esto no son ópalos tampoco, esto es vidrio, es lo mismo. Él consigue tener el mismo efecto, por eso les he dicho que son vidrios opalinos. Y aquí esto es el vidrio iridiscente que hemos aludido anteriormente, que él lo utiliza para hacer el ejemplo de las alas de las mariposas. Aprovecha todas esas técnicas que ha aprendido a finales del siglo XIX para emplearlas en el vidrio, las lleva al campo de la joyería. Fíjense qué colgante más espectacular, en el cual combina la parte gemológica, esmeraldas, diamantes, con la parte de los vidrios. Esto es un vidrio de los que hemos dicho anteriormente. Bueno, Louis Comfort Tiffany, bueno, ya se hace mayor, lógicamente, ya está en los años 20, que es el Art Deco. A él no le gusta el Art Deco, ya es en los años 20, los años 30. Aquí, igual que hemos visto anteriormente, como Charles Comfort Tiffany, el abuelo, está con su hijo y con las niñas, con las nietas, pues me parece muy bonito ir terminando con esta imagen, en la cual Louis Comfort Tiffany está acompañado por sus dos hijas, que ya son gemelas, que ya se han hecho mayores. Y igual que hemos aludido anteriormente, que Charles Lewis Tiffany, está enterrado con su mujer en un cementerio en Nueva York, en el Greenwood Cemetery, pues delante de él está la lápida de Louis Comfort Tiffany.
En el 2009, el Museo francés, el Museo de Luxemburgo en París, le dedicó una exposición monográfica a Louis Comfort Tiffany. No me refiero a las lámparas, no, me refiero a la parte artística vidriera de Louis Comfort Tiffany. Por eso no aparece nada de joyería. Es decir, Louis Comfort Tiffany ha pasado a la historia por el trabajo en el vidrio. Y ya para terminar, pues hemos aludido al principio que Louis Comfort Tiffany conoce a Sorolla, Joaquín Sorolla, gracias a la vinculación y la exposición que hace en la Hispanic Society en 1909. Sorolla en esa exposición le conoce, le hace el retrato a Louis Comfort Tiffany, es uno de los mejores retratos que hace de los millonarios americanos. Sorolla hace un total de 54 retratos, siendo el de Tiffany uno de los mejores. Y bueno, pues fue una vinculación entre ambos, porque Sorolla, gracias al dinero que ganó con la Spanish Society, los encargos de los paneles de España que le hizo Archer Huntington de la Spanish Society, pues Sorolla se compra un terreno en la calle Martínez Campos y construye su casa en 1911. Con lo cual, ya la vinculación 1909, 1910, 1911 con Louis Comfort Tiffany era tan notoria que Sorolla, para su casa, este es el salón de su casa, le pide a Tiffany que le haga unas lámparas con el cristal Tiffany. Es esta lámpara. Les insto a ustedes a que vayan al Museo Sorolla, y la lámpara del salón del Museo Sorolla está hecha por Tiffany en 1911, debido a la amistad tan estrecha que había entre ambos artistas, porque les recuerdo, Sorolla entendía perfectamente a Tiffany porque era pintor, y Tiffany, Louis Comfort Tiffany, entendía perfectamente la labor de Sorolla, con lo cual la vinculación entre ambos fue increíble. Hoy por hoy ustedes pueden ver esta lámpara en el salón, y fíjense en esta lámpara porque en el comedor también tienen la misma lámpara, solamente que más pequeña. Ambas estancias están una situada una al lado del otro, y les apunto, ya terminamos, que Sorolla le gustaba coleccionar jarrones de vidriado fabril como el que hacía Tiffany. Estos no son de Tiffany, no, los que hay expuestos en sala no son de Tiffany, pero la técnica es más o menos muy similar. Y bueno, con esto pues doy por terminada la conferencia, y la he intentado meter en tiempo lo más posible. Yo la doy ya por terminada. Pues muchas gracias, Lourdes. Ha sido magnífica esta charla. He corrido un montón, ¿eh? Sí, lo sé. Y de todas formas, me imagino que todavía te quedaba mucho por decir. Por lo tanto, tenemos para otra conferencia, con lo cual podemos ser la continuación de Louis Comfort 2 y podríamos seguir hablando de ello. Sí, buenas tardes. No sé si hola, ¿qué tal? Encantada de conocerle. Mucho gusto, saludos de Guatemala. ¡Ay, hola! ¡Qué tal! ¡Encantada! ¡Qué bien! Sí, muchas gracias por conectarse. Gracias, de verdad, no, le agradezco. No, increíble. La verdad, yo no conocía mucho la historia de estos creadores. Realmente son artistas natos. El que haya sido pintor, pues creo que ahí está la base de todo. Efectivamente. Una pregunta. En las partes donde están los de grabar, yo soy diseñador gráfico. Entonces, ¿dónde están, por ejemplo, el rostro que estaba en un vitral? Sí, ya sé cuál se refiere, el santo. El santo, pues no tiene relieve. ¿Cómo logran eso, esos degradés? ¿El vidrio está líquido? ¿Mezclan colores? ¿Cómo es? No. Él lo que hace es una técnica de fundición, ¿vale? En la cual, mezclando distintos componentes químicos, al mezclar distintos componentes minerales y etcétera, consigue que distintos componentes tengan distintos puntos de grados de fundición en el vidrio. Entonces, jugando con las distintas temperaturas, básicamente es lo mismo que pasa con los esmaltes cloisonné. El esmalte cloisonné es un esmalte tabicado. Entonces, claro, para hacer en la Edad Media, partimos de la base que él capta
este tipo de esmaltes porque en su viaje que hace por Europa en 1865 viene a ver el Museo del Louvre, etcétera, y claro, accede a los esmaltes de Limoges, que es de la Edad Media, que son esmaltes cloisonné. Entonces, claro, los esmaltes cloisonné están tabicados por un trocito de metal, son en cuadrículas. Entonces, claro, ahí no se mezclan los colores. Los artesanos lo único que tienen que poner son distintos polvos químicos porque las celdillas separan los polvos químicos. Él se da cuenta que el vidrio, hay veces que sale, el vidrio transparente, hay veces que sale con distintas tonalidades porque donde han hecho la fundición del vidrio, esos recipientes están manchados con restos anteriores de componentes minerales, ¿no? Entonces, él se da cuenta que gracias a los vidrios contaminados funden a distinta temperatura y le da distinta coloración al vidrio. Y entonces, jugando con eso, él estudia científicamente, para que así nos entendamos más técnicamente, y entonces lo que juega son a introducir en la pasta del vidrio distintos componentes minerales químicos que van a fundir a distinta temperatura, no todos por igual. Okay. O sea que, por ejemplo, si venía de un... de una pieza hacia otra celda, por decirlo así, lo llamo yo. Y ahí hay una continuación, ahí quebraban esa parte y de ahí colocaban. Ahí está la maestría de Tiffany. Ahí está la maestría. Hasta la llegada de Tiffany, el trabajo en vidrio que se hacía era un vidrio uniforme de color. Entonces, Tiffany lo que mezcla es el tipo de esmalte cloisonné en el cual esas cajas cloisonné que hoy en día los mejores museos del mundo, el Louvre, el British, el Metropolitan, aquí tenemos en el Lázaro Galdiano, ese esmalte cloisonné, él lo que quiere es llevarlo al vidrio. Pero claro, el vidrio que se hacía era vidrio uniforme de color. Entonces él se da cuenta, por una casualidad de la vida, se da cuenta que los vidrios que no tienen un color uniforme es porque el recipiente donde han fundido la pasta de vidrio para hacerla líquida, ese recipiente estaba previamente contaminado. Pues imagínate que antes hubieran hecho un vidrio naranja y en ese mismo recipiente luego hacen un vidrio azul. Pues claro, el azul sale azul anaranjado porque le han quedado todavía restos de polvos del componente mineral que da el color azul. No sé si me estoy explicando claramente. Sí, increíble, de los errores. Dice que salen nuevas ideas. O sea, es que es tremendo, claro. Y luego además, lo bueno que tiene Tiffany es que, como conoce a Edison en Estados Unidos en 1879, pues claro, Edison lo que presenta como gran novedad es la bombilla. Entonces, claro, él dice, vale, la bombilla es luz eléctrica, divino, vale, pero es que queda muy feo que se vea el hilo, el filamento. Hagamos entonces, difusores. Claro, entonces es por lo que él dice, bueno, pues entonces voy a jugar con mi vidrio, que yo tengo mucha experiencia en vidrio transparente, y entonces voy a hacer pantallas para esconder esa bombilla transparente. Escondiendo esa bombilla que es transparente, escondo el filamento y además mis vidrios les aporto luz. Y por eso surgen las lámparas. Por eso surge, por una cosa tan tonta y tan simple. No es que él dijera, vale, voy a montar una fábrica de hacer lámparas. No. Por eso es por lo que tenemos. Le recuerdo que él viene de hacer mosaicos. Y la fotografía, el que haya sido fotógrafo. Claro, o sea, él viene de hacer, o sea, él controlaba muy bien la técnica del vidriado porque él hacía ya mosaicos. Entonces, claro, a él le fascina cuando él conoce los esmaltes de la Edad Media. Y dice, puf, en la Edad Media, si estas personas, artesanos, conseguían esto, pues yo, en finales del 19, con todo, como estaba avanzando toda la técnica, yo lo tengo que conseguir. Y claro, a base de probar, lo que consigue es tener distintos tipos de vidrio, porque a base de equivocarse, cuando él persigue conseguir una cosa, consigue otra cosa, pero dice, esto también me vale, esto me parece interesante, por eso tenemos tantos tipos, y él consigue hasta tener vidrio texturizado y le da relieve y pliegues. Impresionante, impresionante. Por gracias. Eso,
Por eso en esta presentación yo he querido, en esta conferencia, potenciar más la labor del vidrio y no dejar de lado la joyería, porque él tuvo un problema. Él falleció en 1934. En el 34 él ya está mayor y ha pasado por los años 20 y los años 30, que es el Art Deco. Como es el Art Deco, el Art Nouveau ha pasado ya de moda. Con lo cual, él que viene acostumbrado a hacer una joyería Art Nouveau de líneas sinuosas, se da de frente con una línea geométrica, angulosa, colores planos, la opacidad 100%, en el Art Deco no está de moda lo traslúcido, en el Art Nouveau sí. Entonces, claro, él ya llega mayor y es como que sus joyas no caen en declive. Como sus joyas caen en declive, llega a los años 40, en 1930, 1940, la firma está en un declive total, y es por lo que en 1950, cuando se escribe la firma, se busca formas de relanzar la firma. Entonces se hace la novela por Truman Capote en 1951, de Desayuno con Diamantes, Desayuno en Tiffany. Realmente se llama Desayuno con Diamantes, nada de Tiffany's. O sea, es que es así. O sea, la novela es Desayuno con Diamantes. Con lo cual aún puede tener una lección de marketing, de desarrollo de marca. Claro, claro, es que es increíble, eso. Es que es eso. Se hace la novela Desayuno con Diamantes. Entonces quieren relanzar la firma. Y como la quieren relanzar como tema de marketing, cuando se va a hacer la película, es por lo que Tiffany's se presta a prestar las piezas, se presta el diamante amarillo que ha aludido, el Tiffany Diamond, perdón. Entonces se cambia el título de la película y se titula Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's. O sea, se pone como título de la película el nombre de la firma y se potencia mucho los fotogramas en los cuales está Andrew Herbert desayunando frente al escaparate, por eso lucen las piezas del escaparate, por eso luce el collar tan despampanante de Andrew Herbert, porque es una forma de marketing de decir al mundo entero, señores, Tiffany's ya no hace piezas Art Nouveau. Tiffany's ahora mismo, que son los años 50-60, se ha renovado y es joyería puntera con alta joyería. Yo te estaba viendo la página y los precios, increíbles. Pero son piezas icónicas, pero muchas gracias por la aclaración. Le puedo decir que a usted y a todos los demás, que por desgracia, las lámparas de Tiffany fueron deshechas. Las lámparas de Tiffany en los años 30, en Estados Unidos, hay que recordar que fue el crack de 1929, el crack del 29, con lo cual en los años 30, que lo que estaba de moda era el Art Deco, pues claro, las lámparas Tiffany es que no las querían ver ni en pintura. Con lo cual, como era el crack del 29 y etcétera, y la crisis tan grande que hubo en el mundo americano, se deshicieron las lámparas Tiffany, la pasta de vidrio se desechó y se deshicieron para recuperar el metal de las lámparas y fundir el metal. Increíble, ¿verdad? Basura para uno, oro para otros. Pero es que eso ha reportado a que hoy en día, una lámpara de Tiffany's que se subastó en 1997 ya se subastó en $2 millones. Claro. Es que las lámparas de Tiffany auténticas de principios del siglo XX, estas pues carísimas, piezas únicas y lo obvio de museo. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Una magnífica charla, conferencia, y esperamos impacientes que nos des la próxima. Si no es de la continuación de Tiffany, pues será de otros muchos temas que tú dominas. Así que muchísimas gracias, esperamos verte pronto. Y gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia. Esperemos verlos en el próximo martes con el doctor Jürgen Schnellrath, que es brasileiro y de Brasil y doctor en gemología y geólogo por la Universidad de Río de Janeiro. Muchas gracias a todos por asistir.